Bienvenidos sean todos aquí a la casa de Opa Hogar, que también es la casa de todos ustedes. ¿Cómo están ahí en casita? ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias a Dios. Listas para arrancar con este programa con buena actitud y con buena música. Esto está bonito, bonito, ¿ah? Yo también, sí, ¿verdad? Hoy sí. Hoy no dio tiempo hasta la sección de fotos y todo, así que usted vaya a las redes sociales de Gente Opa porque ahí va a ver todas las fotos. Yo necesito clases de las dos, porque entonces Yesenia da clases de la foto no foto y obviamente Vero es máster en fotografías de todo tipo. Entonces vamos a ver qué día me dan una clasecita aquí en vivo para que ustedes en la casa también aprendan. Hacemos, eso está lindo. Sí, ¿verdad? Siempre, más ahora que con las redes sociales uno tiene la alternativa de postear muchas fotitos y que los paseos y que todo. Sí. ¿Cómo hacer para disimular gorditos, para generar ángulos? El tip, cómo poner el teléfono para que las fotografías queden mejor. Todo tiene su truco, no se crea. Pero yo tengo una idea, ¿qué decís vos? Yo creo que Vero debería tener una seccioncita como de eso, de consejos de esas cosas que ella hace en la academia. Así es, porque sí, con todo gusto. Es muy importante porque a veces hasta incluso nos piden una fotita para un trabajo, para un currículo, para algo, y a veces no sabemos cómo podríamos salir bien en esas fotitas. Y eso tiene todo que ver con la iluminación, uh-huh, con el tipo de maquillaje que usted se pone, con la ropa, los colores. Hay un montón de ¿cómo se llama? De tips. Sí, pero hay muchas cosas que influyen, uh-huh, para que la foto quede bien. ¿Como factores? Factores. Factores. Esa era la palabra que estaba buscando. Uh-huh. Entonces es desde cómo maquillarme, desde qué sonrisa pongo, si es una foto ejecutiva, uh-huh, para un trabajo. Yo no, claro, puedo aspirar para un trabajo, por ejemplo, en un banco y utilizar una blusa que está sumamente escotada. Ay, amigas, o sea, son pequeñas cosas, sí, o el tipo de ropa. Si usted se puso una camiseta con muchos, adornos, colores que distraen, la camiseta se ve más, que predomina la fotografía más que su rostro, eso va a hacer que no le tomen en serio con solo una fotografía. Entonces así son, es, pequeñas cosas que es, uh-huh, es importante. A la hora de saludar, eso también es importante, uh-huh, cómo se presenta uno. Ahí sí, pero ya, bueno, ya, ustedes vieron la, ya, sí, ya se la pedí. Vean, ya dije, Cata, quítese esa suéter porque me encanta. ¿Verdad que está divina? Y no solo eso, también vean la salida del leopardo, eso es un chita, un leopardo lo mismo. No sé qué es, pero está divino. Está lindísimo porque es el rosado. Con turquesa está precioso, sí. Y es la manga es bombacha, me encanta. Anda muy linda, gracias, Alegra. Anda muy linda, pero ¿dónde lo pueden conseguir? Ahí en Alegra, güey, ahí está. Eso es importante, para que lo busquen. Que ahora estoy buscando en bodega y todavía quedan tallas. Sí, porque Vero me pidió una SM y yo rápidamente. Ya hice la primera compra. Exactamente, veo qué nivel. Para que vean qué buen mercadeo. Pero vemos los titulares, ¿qué tenemos para hoy? Veamos los titulares. Hoy en Opa Hogar hablaremos sobre la presbicia, un padecimiento ocular que afecta a las personas mayores de 40 años. Además, conozca en nuestro programa del día algunos consejos legales sobre la tramitología para emprendedores. Y ya se acabó el primer mes del 2024. ¿Es buen momento para iniciar con los propósitos de Año Nuevo o no? Nuestras presentadoras conversarán sobre este tema. No se despegue de la pantalla de Opa Hogar y comparta junto a nuestras presentadoras Yesenia, Catalina y Verónica. Qué importante el tema de la... ¿Ustedes han padecido de ese problema de la vista? ¿Presbicia? Sí. Yo creo que ya yo tengo... Es que no estoy segura. Uh-huh. ¿Presbicia es la que se le dificulta ver de cerca? No, ¿o ver de lejos? No sé, porque yo te voy a decir, yo fui... Después de los 40. Después de los 40. Sí, soy yo. Yo tengo el problema ya exactamente. Sí, ¿por qué después? Yo había consultado porque un día me levanté, estaba... Es que la edad pega y es como una cosa que te hace pa, 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 reacciones. Sí. Me pasó en el baño, iba a leer el detalle de un producto que iba a ponerme en el pelo y yo... Híjole, yo no puedo enfocar, ¿qué está pasando? Yo, bienvenida a las 40. Escuché una vocecita en mi mente. Sí, pero, es que dicen que hay un músculo que lo que hace es como los lentes de las cámaras, que como que enfocan, cierran, y que con el paso de los años
ese enfoque se empieza a poner más lento, el músculo se hace vago. Sí, nos dicen las amigas que es ver de cerca. Entonces, o sea, lo que afecta es eso. Lo que pasa es que pero me está empezando. ¿Se te pasó? No, eso ya no se quita. Eso va empeorando con el paso de los años. Pero cuando fui a verme al oculista, me dijo que era muy poquito lo que tenía y que no valía la pena ponerme anteojos. Que... Bueno, pero tenemos una nota para poder entenderlo bien, porque ya estoy sintiendo que no sé de qué se trata. Conforme pasan los años, vamos notando ciertos cambios en nuestro cuerpo y nuestra vida, como por ejemplo las canas y las arrugas. Pero si a usted se le dificulta distinguir objetos cercanos, por ejemplo, si tiene un libro en sus manos y le cuesta leer lo que dice, es muy probable, amiga, que usted padezca de presbicia, un padecimiento ocular normal que llega a nuestra vida después de los 40 años. El ojo tiene un sistema de enfoque que nos permite ver tanto de largo como de cerca. Después de los 40 años, parte de ese sistema de enfoque, entiéndase el lente interno del ojo, se pone más rígido. Entonces, al ponerse rígido, no puede cambiar de forma para que uno enfoque de cerca. De tal manera que la luz que viene de cerca se enfoca borrosa y uno ve mal de cerca. Eso se llama presbicia. Es un fenómeno totalmente natural. Uno empieza con una leve dificultad y después esa dificultad va empeorando con el tiempo. Ahora, ya que sabemos lo que es la presbicia, debe tener en cuenta que una de las únicas maneras de enfrentarlo es con el uso de lentes. Son cosas que van a aparecer con el tiempo. No existen ejercicios o medicamentos o vitaminas como para prevenir que suceda la presbicia. Después de que ya está instalada, ya cuando tenemos cierta dificultad para ver, entonces sí, los anteojos, hay lentes de contacto, hay cirugía, inclusive ya se están probando gotas que funcionan para ayudar un poco para que uno ya pueda ver mejor. Y si usted no sabe cómo elegir los lentes adecuados para combatir la presbicia, lo mejor es que visite a un especialista, porque todos tenemos diferentes defectos de graduación. Sí, de manera óptica, es decir, tenemos anteojos para presbicia, ya sea el anteojo que es para ver de cerca nada más, el anteojo que es bifocal, que todos lo conocemos, que tiene dos lentes, uno de largo, otro de cerca, y los progresivos, que es como ese tipo de anteojo, que es un anteojo de tres aumentos, que no tiene divisiones y que te permite ver de largo, intermedio, porque también la distancia aquí de computadora se va haciendo difícil con el tiempo, y de cerca. Eso es la parte más sencilla, digamos que los anteojos te dan muy muy buena visión. Existen lentes de contacto también para eso, hay lentes de contacto multifocales, funcionan aceptablemente, yo creo que es una opción, y después está la cirugía. Entonces, ya en cierto momento de la vida ya se puede pensar en sustituir ese lente que está disfuncional, que no enfoca de cerca, por un lente artificial que tenga la capacidad de enfocar de largo y de cerca, y de esa manera se independiza la persona del anteojo en la mayoría de las ocasiones. La presbicia no es como mucha gente lo maneja de esta manera, va a la farmacia y coge un lente, se lo pone a ver si ve bien, y después coge otro y se lo pone a ver si ve bien, y cual que ve mejor ese se lo deja. Realmente no es la forma más adecuada, ¿verdad? Son lentes fabricados en serie que no tienen ningún tipo de personalización. Todos tenemos diferentes defectos de graduación en los ojos. Cada persona ocupa un lente personalizado para poder ver de forma óptima. Entonces, la persona más indicada para darle uno la recomendación de con qué va a estar mejor es el profesional en salud visual. Así que recuerde que los cuidados que usted implemente en su salud visual podrían influir en su vida cotidiana. Por eso, realizar chequeos constantes le ayudará a la detección temprana de problemas oculares. Es más interesante de lo que yo me imaginé. Sí, y dice que sí se puede operar. Bueno, pues preguntar si se puede operar, si se puede operar. Sí, claro, se puede usar lentes de contacto, sí. Hay de todo. Y la luz del teléfono que estábamos hablando ahorita, que es como el temita que todos jalamos, menos Cata, que Cata llega a la casa y ya no le contesta a nadie. Se desconecta. Modo avión, chao. No, pero no, qué pero sano. Sí, tengo, qué sano. Sí, 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 preocupo. Digamos, pero dice que esa cuando no se puede dormir, ve el teléfono y se entretiene hasta que le sueño. Ya, a mí también. Me ocurre agarrar el teléfono porque ella dice que si yo agarro el teléfono, voy a durar 3 horas más en dormirme. Yo me aburro, yo cierro los ojos y yo me es que depende. Yo ya cuando ya no hay nada que me guste, entonces yo qué pereza ya.
y a dormir. Y te dormís. Pero sí desconecto el tele, o sea, silencio, todo, porque no, porque si empiezan las notificaciones y la pantalla será así, uno no se duerme. Uh-huh. También hay una, como una función como de poner el teléfono y entonces que después de cierta hora que otro programa te sale como en ámbar, ¿verdad? Como amarillillo. Sí, que se ensuaviza. Exacto. Ese no lo, bueno, pero hay como modo nocturno y modo diurno. Ajá. Uh-huh. Y también vos puedes poner como el teléfono como en rojo, porque la luz infrarroja como que más bien te ayuda a dormir. Ah, ¿en entonces, serio? Pero es incómodo ver las cosas así como el filtro rojo. Pero bueno, entonces sí afecta todo este tema de la TIC. Y nosotros cada vez pasamos más tiempo conectados a estos aparatos. Pero esto es un tema de edad, ¿verdad? Pero sí, él decía que sí o sí eso, ya que a partir de los 40, uh-huh. Algunas personas un poquito antes, otras un poquito después, pero es como el rango de edad donde ya empieza a aparecer la famosa presbicia. Sí, y si hay cirugía, y si hay lentes, sí hay forma de corregirlo, pero creo que sí va muy acompañado de la edad y uh-huh. pues es algo que no se puede, se puede mejorar, pero no se puede detener del todo. Creo yo que es algo de que ya... Creo que la cirugía te alarga, ¿verdad? Que este aparece, digamos, la presbicia, y creo que la cirugía te retarda el, ¿verdad? El proceso este. Y si, sí, como 10 años, creo que es así. Había escuchado. Partiendo de que es un digamos, envejecimiento de este lente, si te ponen uno artificial, me imagino que ya no avanza más, ¿o qué? Es que no sé, habría que preguntarle a un especialista cómo es que funciona la cirugía, porque particularmente estábamos hablando las diferentes opciones que hay. ¿Saben qué sería bueno siempre, antes de irnos al corte, siempre crear conciencia? Porque ayer que vimos la nota de Central Noticias, donde el director de Central Noticias estaba dentro de un hogar y un señor nos hizo ver el tema del agua, también a veces, digamos, esta nota me está sirviendo para darme cuenta que si no me cuido con el teléfono en las noches, puedo llegar a padecer a temprana edad de este problema. Entonces yo creo siempre que hay que hacer conciencia de cuidar lo que tenemos bueno, por así decirlo, no sé, valorar, cuidarlo. A veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? Pero también se puede prevenir de alguna forma. Entonces, ayer con lo del agua me hizo recapacitar muchísimo. Hoy no tienen agua un montón de familias. Y es un recurso vital. Y la vista más todavía se une a las cosas que tenemos que cuidar definitivamente. Mensaje de miércoles. Hashtag yes. Ya, vamos al corte. Volvimos nosotras dos porque Jess ya se fue a preparar para la entrevista. Pero que primero, está buenísima esa entrevista. Está buenísima, sí. Ojo ustedes, todos los emprendedores o los que quieren ser emprendedores, porque vamos a tener información súper interesante. Y además, Vero, que recuerden que por favor escriban sus consultas y ahí se las vamos pasando a Jess para ver qué tanto le puede preguntar a David Carlos. O al WhatsApp. 86-96-3440. ¡Ay, bien! Ya estamos conectadas. Pero a propósito de la entrevista que tenemos, Cata, vamos a ayudarnos con una nota que habla al respecto, porque emprender tiene muchas facetas, sí, es lindo, pero también es muy desafiante. Entonces, entre más información tengamos y más aliados en este proceso, mejor va a ir. Claro. Este es su año. 2024 es el año para que usted cumpla sus sueños. Porque sí, mi señora linda, las cosas debemos hacerlas suceder y no esperar a que todo nos llegue. La venimos a motivar para que se ponga manos a la obra y cumpla su sueño de emprender. Mi señora linda, paso a paso le cuento qué puede hacer para que cumpla esa gran meta. 1. Lo primero que debe hacer es definir su objetivo. ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo lo quiere realizar? ¿Cuál es su círculo de apoyo y qué debe hacer para lograrlo? 2. Sondee su mercado. Analice cuál es su competencia, cuál es su factor diferenciador de todos los demás. 3. Analice su capacidad de inversión y recursos financieros. Determine si su apalancamiento será propio o si tendrá ayuda externa. 4. Estudie los factores públicos que debe cumplir para estar en orden ante el Estado. 5. Cree una red de negocios. Enlista a quienes quiere llegar, clientes potenciales.
6. Contrate personal de ser necesario, que se adapte a sus necesidades y lleve el ADN de su empresa. 7. Planee su lanzamiento acompañado de una estrategia de marketing. 8. Utilice redes sociales para promocionarse de manera gratuita. Y 9. Evalúe sus primeras impresiones y analice sus números. Ahora que ya sabe cómo empezar su negocio propio y desde cero, tome en cuenta que hacerlo crecer rápidamente no debe ser un objetivo inmediato, mi señora linda. Lo más importante para que su marca prospere es que debe de ser constante. Es la dedicación y el esfuerzo que le dé también a sus clientes. No los haga un número más. Demuéstreles que a usted realmente le importa cómo se sienten. Bueno, y es que yo creo que empezar un negocio para todos es emocionante, es bonito y además pues lo que ese negocio pueda traer a nuestras vidas también es una gran bendición, pero eso requiere mucha constancia, mucho orden y perseverancia. Es decir, sin esos elementos es muy complicado alcanzar el éxito en los negocios, pero también la tramitología, que es que por ahí es donde hay que comenzar. Hasta incluso pensar qué nombre le vamos a poner a un negocio. Para eso hoy nos está aquí visitando el licenciado David Garro, que es el que nos ayuda con todos los trámites habidos y por haber. David, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Con mucho gusto, David. David, este tema es muy bonito porque yo creo que después de la pandemia venimos a experimentar no algo nuevo, pero sí ya con más fuerza un modelo de negocio como son los emprendedores y los negocios en línea. Y esto es muy bueno porque, bueno, ayudó a muchas personas, pero ¿cuál es el primer paso para un emprendedor decir voy a vender botellas, voy a vender camisetas? Bueno, yo creo que el primer paso es importante y a veces no lo tomamos en cuenta, es encontrar un local o encontrar el espacio donde vamos a poner el negocio como tal. Como usted lo indicó, doña Yesenia, es importante recordar que la pandemia nos sacó a muchos de la zona de confort. Y al habernos sacado de la zona de confort y habernos encerrado de alguna manera en nuestras casas y haber limitado a muchos profesionales independientes o incluso personas que se quedaron sin trabajo, limitado esa opción de generar un ingreso, la creatividad salió a flote en muchas personas, ¿verdad? Que no sé, emprendimientos de repostería. Que ni sabían que tenían ese don. Destrezas, sí. Que ni si eran conocidas en ese momento. Claro. Entonces, muchas de las personas, naturalmente, por el encierro en el que estuvimos, tomaron un local del negocio en su propia casa. Entonces eran espacios donde se mezclaron los negocios que se estaban emprendiendo, no sé, recuerdo casos de señoras que emprendieron negocios de piñatas, por ejemplo, o de bordados de camisetas, gorros, peluches de compañía, tejidos que hacían. ¿Peluches de compañía? Sí, peluches normales que hacían tejidos, tal vez como cuando hacían las abuelas, que eran tejidos a mano. Ok, como las muñecas de trapo. Como muñecas de trapo, ¿verdad? Y todo ese tipo de negocios que se fueron generando a raíz de la pandemia, como usted bien lo apunta, nos generó el espacio del local en nuestro propio hogar. Entonces es importante, para no afectar el funcionamiento normal de la familia, que lo primero que decidamos en un negocio sea dónde vamos a poner el negocio, ya desde la parte formal, ¿verdad? Y no tan en carrera como sucedió en la pandemia. Sí, yo creo, David, que el tema de poner el negocio en el corredor, en el cuarto pila, en la cocina, en el espacio que hubiese en ese momento, fue por una necesidad que realmente se entendía en ese Totalmente. Momento, ¿verdad? Pero también esto incrementó la informalidad en todo este tema de los emprendedores. Correcto, y ese es el punto que ahorita nosotros queremos desarrollar con usted. Yo siempre trato de dar ejemplos puntuales y ojalá propios para no afectar a nadie. Y yo siempre he dicho que hay cosas que son incómodas, pero que son formales y esas formalidades establecen cierta confianza.
Y el ejemplo más puntual que recuerdo es cuando yo estaba empezando con mi esposa, en ese periodo de noviazgo hay momentos incómodos, como por ejemplo ir a conocer a los suegros. Claro, es el momento más incómodo. Son momentos incomodísimos, pero son formalidades que debemos cumplir para que en las relaciones se establezcan confianza, no solo de mí, para mi esposo o mi novia en ese momento, sino también para mis suegros y el resto de la familia. Correcto. La formalidad de los negocios es muy parecido a esto, porque lo que necesitamos es desarrollar ciertas cosas o actividades o tareas que son un poco incómodas para poder establecer formalidades dentro del negocio que nos permita desarrollar el negocio con mucha solidez y confianza, e incluso después a través de esa confianza que se genera por el flujo del negocio, poder buscar, no sé, financiamientos bancarios, alianzas fuertes con otras emprendimientos, bancos, pymes. Sí, vamos a ver, porque irnos a la formalidad lo que nos va a hacer es que se nos abran las puertas para que las entidades financieras, si es que estamos necesitando ese recurso, nos puedan apoyar. Exactamente. No solo las entidades financieras, sino, no sé, ferias o algunas actividades que ya con una marca consolidada nos permite tener acceso a participar como marca nueva en emprendimientos o en ferias de emprendedores, para poder, aún así, promocionar más nuestros productos. Claro, yo creo que la formalidad nos ayuda a crecer a todos. Partiendo de eso, David, yo sé que ahí en casa, y tomen nota y ahí en un papelito apunten, porque eso es muy importante. Gente, si ustedes están pensando en emprender un negocio y quieren que les vaya bien en el futuro, es importante comenzar bien, y para comenzar bien hay que comenzar por el tema de la formalidad. Como dijo David, el tema del ejemplo del noviazgo, si no se conocen los suegros, todavía ahí no hay nada cocinado. Entonces, David, por ejemplo, yo soy Conchita. Sí. Y Conchita quiere abrir un localito de venta de prensas y colitas. Ya tengo la idea de cómo voy a hacer las colas, las prensas, porque en realidad ese es mi don y yo me la juego bastante. Entonces yo voy, alquilo un lugar. Sí, incluso puede ser en nuestra casa, no hay ningún problema. Ahí tenemos que validar que el uso del suelo de la casa donde nosotros vivimos sea mixto. Acá ahí traje un ejemplo. Sí, los ejemplos, acá traje ¿Cuál es el primer paso? Como el primer paso es decidir, vamos a ver, hay obligatorios, hay voluntarios y hay particulares. El primero es decidir si vamos a emprender en título propio como persona física o si requerimos una persona jurídica. ¿Esto por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que Conchita tenga una hermana y la hermana le diga, mira Conchita, yo no tengo tiempo para dedicarme o el talento que vos tenés para hacer las colas o el emprendimiento de colas, pero quiero ser socia tuya. Quiero ser socia tuya y ponerte el capital. Entonces, ahí podemos decir que se puede establecer una persona jurídica tipo sociedad anónima donde la hermana de Conchita o algún familiar que confía en Conchita y en su emprendimiento aporte el capital y Conchita desarrolla el trabajo que se requiere para poder llevar este emprendimiento adelante. Pero eso es como un tema de sociedad. Exacto. Es decir, me estoy asociando a Conchita y me estoy asociando a Rosita. Correcto. Entonces, en ese caso, la primera pregunta es si vamos a hacer una sociedad o si vamos a emprender de manera personal. Solos. De manera persona física independiente. Entonces. Persona física independiente. Okay, vamos adelante. Yo Conchita sola, sin ayuda de nadie, okay. Sin capital de nadie. Ok, entonces, segundo paso, el uso de suelo. El uso de suelo es importante porque si escogemos la casa de Conchita y tiene un uso de suelo mixto, Conchita podría tener su espacio de local en su casa. Interesa saber ese punto, David. Sí. Cuando hablamos de tener suelo mixto, ¿a qué se refiere con eso? Ok, vamos a ver, las municipalidades han distribuido las zonas de las municipalidades por comerciales, industriales, de alta densidad, baja densidad. Entonces, ya cada municipalidad, y de hecho el registro nacional está en el plan de catastro, donde quieren para el 2024, creo que fue que dijo don Rodrigo Chávez, tener todas las zonas de Costa Rica catastradas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya las municipalidades saben qué tipo de zona tiene o qué categoría tiene su casa donde usted se ubica. Eso es muy importante para el uso de suelo.
¿Qué quiere decir de baja densidad? Que solo puede tener negocios donde no haya mucho tránsito. Mediana densidad, un poco más de flujo de tránsito, y alta densidad es, no sé, camiones, vagonetas, de alto flujo de tránsito, y ya está zonificada, y la municipalidad es la que establece esa zonificación. Entonces es muy importante que después de que tengamos escogido el local o el espacio donde vamos a emprender, podamos saber qué tipo de uso de suelo tenemos. ¿Y eso dónde lo sabemos? Eso lo sabemos en la municipalidad, es un trámite que no tiene ningún costo, y se solicita por medio de cualquier persona aportando el plano de la propiedad donde vamos a emprender. Conchita lleva el plano de la propiedad de donde ella vive. Tiene Exacto. que estar a nombre de Conchita. No necesariamente. No necesariamente. Ese dato se lo pueden dar a otra persona. Se lo puede. Cualquier persona, cualquier tercero interesado puede solicitar un uso de suelo. No tiene que ser ni el propietario ni tener ninguna relación directa con la propiedad. Un uso de suelo es gratuito. Es gratuito. El único costo que se solicita en ese proceso es el plano. Que el plano, si uno lo descarga del registro, tiene un costo de 3.425 colones. Entonces ella paga 3.425 colones, descarga una certificación de plano, lo lleva a la municipalidad, llena el formulario. Es muy importante que en el formulario lo llene con la actividad comercial a la que se va a dedicar, como hablamos en el caso anterior, desarrollo de colas. Ok, entonces ya vamos por el tema de... el formulario para el uso de suelo, ya le puse, voy a hacer colitas y prensitas. Entonces, cuando ya salgo de lo del uso de suelo, ¿me voy para dónde? Ok, este es un trámite que dura 10 días. La municipalidad nos entrega el uso de suelo aprobado o no aprobado para la actividad. Asumimos en este caso que nos lo va a entregar aprobado. Sí. Tenemos la aprobación para desarrollo de la actividad de venta de colitas en la casa, en el espacio que escogió Conchita. Ahora, el siguiente punto es estar inscrito en Hacienda. Es muy importante porque dentro de estas formalidades, cuando nosotros vayamos creciendo, si nosotros vamos generando dinero, tenemos que también pagar tributos. Claro. Entonces, es muy importante que Conchita inscriba ante Hacienda, que es el punto que está ahí, una inscripción como... ¿El jurídico o la...? No, es físico. El tercer punto sería inscripción como contribuyente. Ese es un requisito obligatorio. Entonces ella va a Hacienda, lo puede hacer sola o puede solicitarle a una contadora o contador que le ayude con la inscripción. Entonces ella sea persona, ya sea de manera física o virtual por correo electrónico a Hacienda, indica que ella se va a dedicar a la venta de colas, que ella quiere inscribirse como una contribuyente que va a rentar en esa actividad. Ok, ya ahí estamos en Hacienda, esto sigue siendo gratuito. Eso sigue siendo gratuito. Okay. Siempre y cuando Conchita lo haga personalmente, porque si contrata o los servicios de un contador a contadora, ese servicio tiene que contemplarlo o pagárselo a la contadora. Por supuesto, pero perfectamente nosotros perfectamente se puede hacer solos sin ningún para costo. Ahorrarnos esos costos de contratar a un profesional. Correcto. Yo creo, no tiene mucho que ver eso, David, también con el tipo de negocio, porque si es un negocio muy grande... Sí es necesario asesorarnos por profesionales, pero si es un emprendimiento de colitas, prensitas, donde apenas estoy comenzando, me parece que uno podría hacer gestión más rápida y más económica. Lo importante en ese punto, doña Yesenia, es saber las cosas que se están haciendo, porque puede ser que nosotros desconozcamos del todo que estamos haciendo las cosas correctas, y tal vez Conchita llegó y le dijo a la señora que iba a vender colitas, y de repente ella, no sé, entendió colitas y puede ser un refresco. Entonces, si hay una omisión y se hace una inscripción que no es correcta, errónea, con el congruente con el uso de suelo, y se registra por error o se inscribe otra actividad, ese uso de suelo, cuando solicitemos la patente, no nos va a funcionar. Ay, Dios entonces, mío. Entonces, Conchita tiene que estar muy pilas. Los detalles son muy importantes. Los detalles son muy importantes. Ahora, importante, Hacienda también tiene personal para podernos ayudar a las personas que nos apersonemos ahí a inscribirnos en los códigos correctos para que podamos desarrollar las actividades. Entonces, ¿Usted qué tanto va a Hacienda? ¿Le ayudan a uno? ¿Eso es cierto? Sí, le ayudan. ¿Sí le ayudan? Sí, le ayudan. Ah, bueno, salvados. Siguiente paso. Siguiente paso. Ya salimos de Hacienda y Hacienda nos ayudó. Sí. La gente entonces de ya Hacienda tenemos uso de suelo aprobado con la actividad. Y gratis. Gratis, solo los 3.425. Nos inscribimos como contribuyentes en Hacienda y ahora nos vamos para la caja. ¿Para la caja? Para la Caja Costarricense de Seguro Social. Correcto. Ahí nos tenemos que inscribir.
como empleados o... ¿Y si no hay empleados, solamente Conchita va a trabajar? Es que nosotros tenemos que inscribirnos con la actividad que vayamos a hacer. Puede ser empleado si fue persona jurídica, puede ser trabajador independiente o asegurado voluntario. En este caso, nos aseguramos como trabajador independiente. ¿Pero qué pasa si Conchita está asegurada? Porque este no es el trabajo, vamos a ver, este no es el trabajo de Conchita. Conchita ya tiene su trabajo, es licenciada en tal lado, ahí trabaja. Esto es un emprendimiento que quiere echarse una extrita porque la cosa se pone cada vez más dura, más ahora la cuesta de enero. Entonces, esa pregunta es buenísima. ¿Verdad? Y ¿qué pasa cuando estoy ya yo asegurado? La caja nos cobra los dos impuestos. No ves, es que ahí es donde uno dice... Tenemos que hacer un doble pago. Las injusticias de este país. Tenemos que hacer un doble pago. Y, por ejemplo, si somos colaboradores, porque así lo establece la ley, entonces... Si nosotros somos empleados de la empresa Perico Los Palotes, sí, o Los Patitos S.A., sí, y esa sociedad nos paga un salario mensual y nosotros esta actividad o este emprendimiento lo desarrollamos fuera de horario laboral, no sé, y el horario de Los Patitos S.A. es de 8 a 5 y nosotros de 6 a 10 de la noche desarrollamos el emprendimiento y generamos un ingreso que no corresponde con el salario, es importante que estemos inscritos en la caja porque también tenemos que devengar un pago de impuesto sobre esta actividad que estamos desarrollando porque está generándose un ingreso. Aquí tal vez nos podríamos devolver cuando Conchita estuvo pensando en hacer el emprendimiento de colas, porque no solamente es la emoción de un negocio, sino saber y estar seguros de si el negocio tiene futuro, si ya tenemos mapeado todo un tema de marketing, si tenemos un nicho al que le vamos a ofrecer el producto, porque vean ustedes, señores, que ya aquí estamos ya amarrándonos con Hacienda, amarrándonos con la caja y bien amarrados. ¿Y qué pasa si no se vende una cola? Sí, eso es muy importante porque muchas veces los emprendimientos son emociones del momento. Sí. Pero nosotros no podemos obviar que todas las cosas que hoy tenemos a disposición, por ejemplo, la charla que estamos teniendo aquí, los sillones, las plantas, las cámaras, surgieron de una idea de negocio que en algún momento se convirtió exitosa. Claro. ¿Quién hubiera pensado que vender flores hubiera sido un negocio? Es un negociazo, yo amo las flores. Bueno, pero alguien que no está aquí y que tal vez se lo imaginó hace mucho tiempo, pensó en que comercializar flores bonitas que tal vez no estuvieran a disposición de manera cotidiana fuera un negocio venderla y la pegó, ¿verdad? Entonces, sí hay que controlar mucho las emociones a la hora de buscar el emprendimiento, pero no podemos dejar de lado que muchas de las ideas que hoy son exitosas nacieron como una simple idea. Claro. Que generó muchos réditos en su momento. Después vamos a irnos al tema de las emociones. Ahora, ya saliendo de la caja y quedando inscritos en la caja, tenemos siguiente que... Siguiente paso. Ministerio de Salud. ¿Pero cómo? Ah, no, sí. Ministerio de... Ay, Dios mío. Permiso de funcionamiento. Todos los espacios... Ministerio de Salud es para... El permiso de funcionamiento. Sí. Entonces, ya... sabemos que Conchita tiene su uso de suelo aprobado para venta de colas, que se inscribió en la Hacienda, en la caja con la actividad de venta de colas, y ahora vamos con la misma actividad a solicitar el permiso de funcionamiento del local comercial. Este es un trámite que tiene un costo de $30, se paga $30. ¿Y por qué? Porque el permiso del Ministerio de Salud lo establece de esa manera. La emisión del certificado, ellos tienen que hacer una inspección para revisar si la actividad que estoy solicitando se puede desarrollar en esa zonificación que se establece. Ellos tienen que ir al lugar a supervisar. Algunas veces van a hacer una inspección de lo que van a hacer. Sí, correcto. Las demás entidades no tienen que ir. La municipalidad, cuando solicitamos la patente, también manda inspecciones. Bueno, ya vamos a llegar a la municipalidad. Ya ahorita llegamos a ese punto. Estamos en el Ministerio de Salud, que nos van a cobrar $30. Correcto. Conchita, piense bien lo de las colas, ¿verdad? Porque ya vamos con $30 menos. Correcto. Ahí es obligatorio, pero depende del caso. Para el ejemplo de Conchita, no lo ocupamos, es el registro sanitario. El registro sanitario es un requisito, por ejemplo, si yo importo galletas o importo algún producto químico. Ya eso es como en alimentos. En alimentos, productos químicos, farmacéuticos, proteínas. De limpieza. Sí, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Y nada más como ejemplo, saliéndonos un poco de Conchita. Registro sanitario, si yo importo galletas y las traigo de Estados Unidos y vienen con un desglose de nutrientes o de ingredientes que están en un idioma que los costarricenses no pueden leer, no podemos leer,
Ese tipo de productos alimenticios tiene que tener una etiqueta traducida y registrada ante el Ministerio de Salud también. Entonces, dependiendo del caso, para este caso particular de Conchita, no se ocupa, pero es importante tenerlo para el tipo de emprendimiento que vayamos a desarrollar. Ok, salimos del Ministerio de Salud y nos vamos. Al INS. Al INS. Ahí tenemos que solicitar una póliza de trabajo, riesgos del trabajo, que también tiene que corresponder con la actividad de la actividad que vamos a desarrollar, en este caso, Vente Colas. Todos los documentos que hemos descrito en esta ruta de la formalización, ¿verdad? Tenemos que llevarlos ese día. Tenemos no solo que llevarlos ese día, porque ya seguimos con el trámite de la patente, sino que además es sumamente importante que las actividades sean las mismas en todos los documentos para la solicitud de la patente comercial. ¿Qué torta si a alguien se le va en una entidad de estas poner algo diferente? ¿Qué se hace en ese caso? Incluso es muy importante asesorarse en la municipalidad. Y le explico, doña Yesenia. Nosotros ahorita en una de las empresas estamos teniendo una situación con un permiso de salud que en la zona de Escazú y bajo la zonificación de la municipalidad de Escazú tiene una zonificación diferente a la zona de San José. Entonces, las actividades que están permitidas en la municipalidad de Escazú, aunque tengan permiso de salud y el permiso de salud de San José las habilite, no corresponden con las actividades permitidas en la municipalidad de San José. Entonces, es muy importante que en ese asesoramiento en las municipalidades podamos conocer las actividades y los nombres puntuales en los que están permitidos el desarrollo de las actividades. Anoten ahí en casita a todas esas personas que quieren hacer un emprendimiento, porque esto es importante. Igual el programa queda grabado, así que lo pueden ir a buscar. Entonces, tomando ese punto en cuenta, porque el tiempo se nos va, ya estamos en la municipalidad con todos estos documentos. Sí, ese es el último punto. La patente comercial. Entonces llegó Conchita, llena un formulario. ¿Puede llevar ya la botella de champán? Todavía no, hay que esperar a que la municipalidad nos dé la resolución. Ok. ¿Duran tiempo? 10 días. 10 días. 10 días hábiles. ¿Tiene costo? Entonces, no tiene un costo. No tiene ningún costo. Solo los $30 del Ministerio de Salud. Y los 3,425 colones del plano, que fue cuando solicitamos el uso del suelo. Ok. Entonces digamos que son como $40. Como $40. En tiempo, sí es mucho el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que valorar bien, tratar de hacerlos en un mismo día, porque sí se toma mucho tiempo. Ok. Pensemos que a Conchita le fue súper bien, pagó los $40 y todo, ya las botellitas de champán, porque la llamaron para decirle, mire, usted está calificada, ya puede vender todas sus colitas y sus prensitas ahí en el barrio, que le vaya muy bien. ¿Y qué? Pegamos todos los papeles ahí en el corredor. Eso es muy importante. A Conchita le dan un certificado de patente. Como el título de graduación. Aquí cuando emiten la patente es muy importante saber que la municipalidad le hace de oficio, según la expectativa y el de ventas de la actividad particular que se está solicitando, que la municipalidad le impone un pago de impuestos anticipados. Ya estamos hablando de platas, pero no era que solo los $40. No, eso es para presentarlo el formulario. Cuando ellos lo emiten y ya usted tiene la patente, usted tiene que pagar de adelantado el primer trimestre de impuestos. ¿Pero por qué? Explíquemelo bien. Tenemos 5 minutos, pero rápidamente explíqueme. Rápidamente. Por qué. ¿Cuál es la lógica? Vamos a ver. Se cobra anticipado por lo que usted dijo. Esas emociones hicieron en algún momento que los municipios dejaran de percibir pagos trimestrales de impuestos porque las personas pensaban que ya el negocio no funcionaba. Entonces, la costumbre se estableció de esa manera y ellos cobran anticipado, y lo que hacen es que si su negocio es exitoso o no, usted ya tiene que pagar anticipado el trimestre según el histórico de las actividades que ellos establecen. Entonces, no sé, le pueden decir que el trimestre de impuestos de la patente son 40,000 colones, 20,000 colones, todo depende de las proyecciones de la actividad particular que ellos están desarrollando. Claro, cuidado pierden, ¿verdad? Y tengo una duda, David. Sí, o sea, señora. Conchita es tica, es costarricense. Rápidamente,
¿cómo gestiona esto un extranjero? Bueno, los extranjeros, antes de haber realizado las solicitudes que describimos, es importante que tengan una condición regular en Costa Rica. Sí. Entonces, esa condición regular, el paso previo para que un extranjero haga esto es que vaya a Migración, a la Dirección Nacional de Dirección General de Migración y Extranjería, y regularice su actividad, su condición en el país, y ellos lo pueden hacer, por ejemplo, con una condición, una categoría especial de trabajador en ocupación específica. Ellos, esa categoría existe. Okay. Entonces yo puedo llegar y decir que me voy a dedicar a la venta minorista y yo justifico ante Migración que mi categoría especial de trabajador con ocupación específica la respaldo con todas las actividades que quiero desarrollar en Costa Rica y, no sé, puedo decir o demostrar que importo, que estoy inscrita en la caja, que me quiero inscribir y presento todos los documentos como respaldo para que Migración me apruebe esa regularización. Okay. Ya después de que yo estoy regulado, yo voy y hago todos esos pasos que acabamos de hablar como cualquier otra persona. Sí, incluso se puede inscribir en la caja sin estar regularizado de momento, porque con el pasaporte yo puedo inscribirme y es un documento que después valida que yo me quiero quedar en Costa Rica y que quiero regularizar mi condición en el país. Después, rápidamente también, y le agradezco mucho esta respuesta, es ¿qué pasa si, bueno, Conchita dice, no, mejor no voy a vender colas, voy a vender apretados, pero no voy a ir a inscribirme a ningún lado? Y unos chocobananos, hay unos cuantos. Bueno, ahí le puede caer la caja, le puede caer el ministerio, le puede caer Hacienda, le puede caer la MUNI, le puede caer. Sí, claro que sí. Con unos apretados y unos chocobananos. Le explico lo siguiente. Si Conchita empieza con un negocio de apretados y está vendiendo muchísimo, todo el barrio compra. Todo el barrio compra. Sí. Entonces empieza a tener... Qué rico los apretados. Empieza a tener movimientos contables financieros en sus cuentas de, no sé, 200, 300 mil colones adicionales a su salario. Entonces ya los bancos han determinado comportamientos anormales en los ingresos de las personas. Yo sí soy el banco, ¿verdad? Que no está inscrito. Comportamientos anormales, dice uno, vendiendo apretados con el sudor de la frente. Sí, o sea, pero sí, no está pagando, no está declarándolos. Ya. Ok, entiendo. Entonces... puede llegar incluso el Ministerio de Salud porque le puede exigir certificados de manipulación de alimentos en ese ejemplo. Entonces, ¿cómo sabemos que los requisitos mínimos para poder vender comida de manera aseada, sin coliformes fecales, etcétera, ella los cumple sin tener un conocimiento o una certificación de manipulación de alimentos? Entonces, porque puede, hierve bien todo, el coquito, todo bien hervido, ¿no? Puede caer el Ministerio de Salud por temas y de... Y le pueden cerrar, en este caso, el congelador, porque no hay local que cerrar. Sí, incluso le pueden imponer multas, por ejemplo. ¿Una multa por vender apretados? Sí, por incumplir los requisitos formales de los que se requieren. Qué interesante, David. Usted sabe que yo en estas cosas soy defensora de las personas que están emprendiendo porque realmente cómo cuesta ganar el sustento. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Para las familias y las cosas tampoco es como que estén muy bien en el tema de empleo. Y sí, hay que irnos a la formalidad, hay que tratar de que las cosas de alguna manera estén reguladas porque es orden y el orden atrae prosperidad, confianza. Pero... qué difícil. Es difícil. Yo siendo Conchita, yo no quiero vender cola, ni quiero vender prenda, nada, ni apretado, ya se me quitaron las ganas. Es difícil y creo que la nota al inicio lo dijo, sobre todo en la parte de la actitud y ser muy perseverante. Claro, y otra cosa, David, usted que es visitante frecuente, yo me imagino que a usted ahí hasta cafecito le regalan, sobre todo. Yo digo una cosa. Vean todos los lugares que tenemos que visitar para hacer un emprendimiento y por todo lo que tenemos que pasar. A veces también uno dice que uno quiere y espera un buen trato de esos funcionarios públicos hacia las personas que necesitan, tienen una necesidad y pues lo mínimo también es a veces un buen trato, pero a veces no en todas estas entidades hay un buen trato. Más bien uno llega y es como pedir favores, rogando. Incluso muchos de los emprendedores también hay que entender que pues no tienen el conocimiento, sí, no están bien asesorados, entonces llegan a preguntar y se le quedan viendo a las personas como quien dice, si no sabe, ¿para qué viene?
Y es importante también hacer el llamado de que los funcionarios públicos de esas entidades entiendan que las personas que están llegando ahí están llegando porque realmente tienen una necesidad de ser bien atendidos, bien asesorados y que los puedan guiar. Totalmente de acuerdo. No está de más poder guiar. No, y creo que cada vez más el Estado, a través de cambios que ha hecho en los trámites, ha tratado de buscar una manera de agilizar. Ya no sí, piden es cierto. Documentos. Este gobierno ha trabajado que en se esto. Agilice mucho. Antes le exigían a uno hasta los documentos que ya las mismas entidades estatales tenían, se han tratado de buscar maneras para agilizar los trámites. Uh-huh. Y creo que dentro de este cambio cultural que se ha estado dando en el tema de agilización de los documentos, hay también instituciones que han buscado la manera de preparar a su personal para poder atender personas que, como usted lo indica bien, emprendedoras que desconocen muchas de los detalles importantes que se ocupan para desarrollar un negocio. Claro. David, muchas gracias porque yo creo que esta información es muy valiosa. Gente, usted ahí en casita, si tomó nota, súper bien. Si no le alcanzó el tiempo para tomar la nota o llegó tarde a ver la entrevista con David Garro, pueden repetir este programa porque ahí se suben todas las plataformas digitales, así que yo los invito, ahí está este programa. Ojalá que este incluso les quede como herramienta. Así es. Para cuando quieran abrir un negocio, saber cuáles son todos los pasos y las recomendaciones aquí de David, que siempre nos viene a acompañar y a darnos muy buenos consejos. David, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Con mucho porque gusto. Realmente el emprendimiento hoy en día es una opción para salir adelante sí. Viable. O sea, es algo importantísimo para la economía, para las familias. Todo. La economía se mueve. Sí, es un círculo económico, ¿verdad? Y ayuda es a crecer un ciclo. El país. Exactamente. Así es. Entonces no se rindan. Gracias. No. Conchita, no se rinda. Siga adelante. No se rinda. Siga haciendo colas y prensitas. Nada más tenga la paciencia de ir a hacer todos estos trámites que le va a ir súper bien. Y la ventita de apretados y chocobananos, por favor, eso no puede hacer falta en un barrio. Por favor, pónganse al día para que no me les cierren ahí el congelador, porque no hay nada mejor que ir a comprar un apretado, ¿verdad? Es muy rico, así es. Sí. Sobre todo vamos día a un caluroso. Corte. Gracias, David. Con mucho gusto. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Jess, qué buena entrevista. La información que dio David era súper interesante, una tras otra. Sí. No, y es que en este tema de trámites es muy confuso, chicas, porque a veces, como uno no sabe de estas cosas, no tiene por qué saber porque usted no es la persona que trabaja en esos puestos. No tiene por qué saber. Uno es ciudadano y para eso tiene las entidades que da el Estado, claro, para que nos puedan ayudar, porque así es, esa es la realidad. Y para eso están estos espacios también, para que usted pueda animarse a hacerlo, porque emprender me parece lindísimo. Sí, yo tengo un emprendimiento que ha ido creciendo desde hace muchos años, pero no era sencillo al principio, porque uno dice, bueno, ¿esto se abre una sociedad o no? Tengo que ir a la caja, tengo que ir a hacer todos los trámites, lo que hablaba don David ahora del Ministerio de Salud en caso de que sea un tema de manipulación de alimentos, o sea, son tantas cosas que es mejor asesorarte. Y además, estos espacios están hechos para que usted cumpla sus sueños y usted tenga una asesoría gratuita que no se vuelve tan sencillo. Y también hay espacios gratuitos para poder asesorarse legalmente. Quiero me acuerdo cómo nada se más llama. Hacer ahí un paréntesis cuando hablamos gratuito. Yo no sé si ustedes piensan igual, es mi punto personal. Pero también cuando lo vemos gratuito es como que nos están regalando algo que no nos cuesta nada. No, ¿y dónde están nuestros impuestos? Sí, claro. A ver, supuesto. O sea, gratuito es como gratuito. Nosotros pagamos un impuesto para que nos den estos servicios y nos los tienen que dar como nos lo merecemos. Y completos, ¿ves? Porque y completos. Me acuerdo que a veces yo iba a alguna institución, preguntaba y te decía, bueno, tal, basta, es todo lo que te llegas, haces aquella fila, sacas el tiempo. Ah, no, pero es que tenía qué que traer increíble. Dos copias y además el papel de no sé qué. Y yo,
que no me lo podía decir todo el mundo. Entonces vas y es así como de a poquitos. Con sí, la tramitología hay que tener paciencia, pero sí es un tema que lastimosamente vivimos y por lo menos a nivel latinoamericano es muy común. Sí, no te queda de otra. ¿Qué vas a hacer? De ir a recoger y volver 80 veces porque ¿qué vas a hacer? Y hay servidores públicos que son maravillosos, que tienen la mejor actitud, que de una vez te dicen eso, vea. Ocupa esto, el otro, aquí, allá. Recuerde traer dos copias porque si no se lo vamos a devolver. O sea, ya tienen esa empatía. Pero hay otras personas que no tienen esa empatía. Entonces hay que armarse de paciencia. Tenía propósito de emprender para este año. Cuéntenme, ya estamos chiquillos y chiquillas en la casa. Ya estamos tranquilos. Yo sí. Contanos vos, Vero, primero. Yo voy a hacer la coñita y todo y las voy a invitar y los voy a invitar a todos porque si Dios mediante todo sale bien, sí hay comida. Es keto, puede ser keto. Sí, porque hay mucha es un restaurante. ¿De qué? Pero no es keto al 100%, pero podemos hacer platillos keto. ¿Pero qué? ¿De qué? ¿Qué tipo de comida? Hay comida, sí. Es como de tapas, pero tiene mucha carne y es arriba en Heredia. Se va a llamar Toro Santo y va a ser el 29 de febrero. ¿Toro Santo? Ahí la carnita. Encima. Carnita. Sí, tiene mucha carnita. Todavía estamos terminando de definir los temas de menú y todo, porque yo estoy en el chat y obviamente hay muchas cosas, pero ya estamos así a muy pocos días de apertura. Entonces, es el propósito del año. Y yo siempre había querido incursionar en algo diferente. Muchos éxitos. Entonces, para guardar la fecha. 29 de febrero. Muchos éxitos. Por favor. Inauguración, bueno, ¿toro qué? Toro Santo. ¿Cuándo es? Está lindo el 29 nombre. De febrero. Me encanta. Quiero conseguir un toro para que nos vayamos con una. ¿Cómo se llama? Una aureola. Febrero. De febrero. 29 de febrero. ¿Estamos invitadas o nos estamos invitando? Yo fue lo primero que dije. Lo acabamos de decir. Ok, porque yo qué pena. Pero después del programa tiene que ser. Sí, después del programa. Tenemos que ir después. Ese día no viene. ¿Me dan permiso? Para un emprendimiento. Solo un día, chiquillas. No, nos cambió por YouTube. ¿Usted se lo puede creer? Yo no entendí eso. Nos cambió. Opa Hogar tiene mil cosas más chidas que un concierto de YouTube, obvio. No entiendo por qué decidió irse. Pero bueno, en el orden, entonces ya sabemos cuál es el propósito de Verito este año. Y retomar el gimnasio. Sí, eso me parece muy bien. Y ya me inscribí. Porque mucho negocio sin salud no sirve de nada. Pero usted ya lo que digo. Ya se inscribió, no ha ido. No, pero ya llamé al coach para que me jale el aire. Porque he estado haciendo cosas por mi propia cuenta, pero uno necesita a alguien que lo empuje, que te dé la rutina y todo, porque si no, uno no hace su máximo esfuerzo. Sí, totalmente. El propósito mío, en realidad yo tengo que ser muy sincera, hay negocios que ya están y que son los que pues en los que trabajo, no es como que vaya a emprender un nuevo negocio. Ayer estuve dándole mente a algo que no puedo decir en este momento, que podría ser, ¿verdad? Porque en eso sí yo tengo mucho freno, por supuesto. Yo tengo a mi marido que es un freno, ¿verdad? Y él sabe mucho de negocios, entonces él es como el freno mío, pero no me dijo que no. ¡Ay! Eso es muy bueno, ¿verdad? Pero tal vez no es porque un yo freno, sí tengo muchas más bien cosas. Es una persona que con su experiencia te puede ir marcando la cancha y decir, por aquí, por allá, un freno preventivo. Exactamente, me gusta esto, pero fíjate, porque también es rico tener esa experiencia. Pero digamos, ¿en qué línea va? Vamos a ver, va en la línea de la educación, al manejo de una labor, un oficio que hay en nuestro país, que se requiere mucho, que es muy necesario. Yo creo que nosotras las mujeres dependemos mucho de este oficio y no hay en nuestro país algo que pueda... educar para que hagan mejor el oficio. Okay. Entonces estoy pensando en algo así. Es algo entonces formación. Sí, es de formación. Pero lo que quiero decir es como si no tuviera que hacer, ¿verdad? Sí, eso estoy pensando yo, ¿verdad? Justamente. Pero porque ya yo tengo mucho que hacer, gracias a Dios. Pero yo siempre estoy pensando como digo. Pero usted yo, es inquieta, como... Jess, en el buen sentido. A usted le gusta estar ocupada. Y si es algo que a uno lo apasiona, saca el tiempo. Correcto. Sí. Katica, antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntenos todos sus propósitos. Míos.
Yo no hice propósitos, usted sabe. Yo, o sea, los escribí. Yo tenía mis, yo tengo mis objetivos desde hace tiempo, pero no fue como un parteaguas fin de año. Entonces yo sigo en mi camino, sí, o sea, en realidad ahorita sigo en mi camino, sí tengo un proyectito también, pero necesito como que madure un poquitito más y guardar un poquitito más, ahorrar más. Claro, claro. Pero, ah, vos me habías contado. Sí, sí. Pero sí, no, sí. Pero yo estoy bien, o sea, nada. Es que lo hablamos ahí, es como maquillaje. Que todos los días yo hago mis propósitos. Sí, y ya has venido trabajando por ellos desde hace mucho tiempo, vengo porque hay cosas que no es un tema de que año con año, sino que uno los va prolongando y es un mejor, por ejemplo, mejor estilo de vida, cosas que implica un mejor manejo de emociones, o sea, cosas que nos vuelven una mejor versión de nosotras, que yo creo que eso debería ser la constante, sin importar si es enero, diciembre o marzo. O sea, es ese crecimiento, pero lo de este proyecto me emociona mucho y era algo que lo veníamos madurando desde hace mucho tiempo y no se había concretado y como que todo se alineó. Oíme, porque sí, porque está ya a las puertas y no sabíamos nada. Es que venía como conversándose, pero ya cuando definimos fecha de apertura ya fue como, ya ahora sí. El lugar, la remodelación, sí, todo la eso ya, todo exactamente. Qué chiva, ¿verdad? Ya sí, todo es un restaurante, bueno, vos has tenido ya. Mañana, la otra semana voy a ir a ayudar en ciertas cositas, entonces ahí les paso videos y todo. Ay, porque me tiene muy feliz. Porque de verdad sí, es emocionante, claro. Pero también lo Y luego me van a visitar, chiquillas. Yo el toro que me voy a comer. Sí, la vamos a ir a apoyar. Ay, el carnita, toro que usted no se preocupe. Uno va a ir a ser inspector, yo voy a ser inspectora de la carne. Ve a ver, ¿sabes qué debería hacer? Prometo que sí vale la pena. Debería hacer puré de coliflor. Ay, qué rico. Arroz de coliflor. Algo así. Qué rico arroz de coliflor, me encantaba. Sí. Y carne. Una orinada se va. ¿Ah? El arroz de coliflor. ¿Qué? Una orinadilla se va. ¿Sí? Sí, pero no, sabe, a mí me encanta el arroz de coliflor. Sí, eso sí. Yo duermo. Pero sabe rico. Sí, sabe rico. Y me parece que... Sí, sabe rico acompañado de arroz. Que es menos... Usted hace una chorcha. En teoría es para reemplazar el arroz, pero sí sabe muy bien con arroz. Ay, o pasta, cualquiera. Macarrones. Ay, Dios mío. Qué rico. Qué rico. Y no. Pan. Un sándwich de arroz de coliflor, dice Jess. No, yo no como pan. Te imaginas. Harina, coliflor. No me gusta el pan. Pero bueno, en este tema. Ah, bueno, y otra cosa que se me escapó es que. Ay, Dios mío, no me comprometo, pero ya me matriculé para finalizar cosmetología, porque es algo que siempre, vamos a ver, yo soy esteticista, pero siento que eso te complementaría. Tiene un sello, necesito tener ese sello. O sea, ¿y cuánto dura? Yo estoy estudiando decoración de interiores, ¿verdad? También. Sí, también. Pero, qué chido, decoración de interiores. Eso es un hobby. Lo otro también, en realidad es un hobby, porque no voy a trabajar en eso. Bueno, uno nunca sabe la vida. Sí, yo creo que prepararse es tan importante. Uno por eso nunca nosotros sabe. Lo hablábamos en otro programa, ¿verdad? Que qué lindo ser así como inquieto y estar queriendo aprender. Yo también estudio decoración, yo doy clases de spinning, yo educación inglés para chiquitos. O sea, yo tengo un poco de diplomas ahí. Qué y lindo. A lo mejor trabajé un ratito, a lo mejor no trabajé, pero es chiva porque en algún momento se tiene el conocimiento. Y rentarse así a nosotras mismas. Eso hay que hacerlo. Y cumplir nuestros sueños, así que a trabajar fuerte hasta 2023. ¡Toro Santo! 2023, a comer buena carne. Ay, sí, invitadísimos. 29 de febrero. Luego les hago videitos. No, tenemos que ir a la degustación porque no sabemos. Sí, no sabemos. Este podría ser el 28. Bueno, ok. Bueno, chao. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego.